Hola, hola. Voy a empezar este vlog con estas imágenes de los nenes jugando en un parque. Esto fue el día que los llevé al pediatra a ponerle la vacuna del COVID. Esto fue la semana pasada, el jueves. Y este parque está súper cerquita de su pediatra, así que ellos quisieron ir. Y de ahí brincamos al sábado, que me ven haciendo aquí unas tostadas francesas que tienen sabor a pumpkin pie spice, que son súper ricas, modestia aparte. Pero ahora que los nenes van a estar en la escuela, quiero hacer el hábito de los fines de semana, aunque sea un solo día en el fin de semana, sentarnos todos a comer en la mesa fancy, como ellos dicen, y tener un desayuno rico en familia, hablando y pasando tiempo juntos, porque ya no los voy a tener todos los días en casa, y ustedes saben. Entonces, ahí hice tostadas francesas para mí y para Jonathan. Les puse banana y un poquito de maple syrup. Y entonces los nenes quisieron desayunar pancake con Nutella, strawberries y el bacon, que no puede faltar porque ellos están completamente obsesionados con el bacon. Es una cosa increíble. Y después de esto van a ver que estamos aquí desayunando y pasando tiempo en familia. Ahí están los pancakes de Lorenzo. Él le puso las strawberries así, no sé por qué. Lo hizo verse como un plato bien fancy. Y aquí estamos desayunando y eso. Y de ahí vuelvo a el laundry, porque esa es la ley de la vida. Aquí estoy sacando una tanda ahí de cosas random que tenía sueltas, sucias por ahí. Y pues a poner otra tanda a secar. Y después van a ver que voy a poner otra tanda a lavar, porque Londres es el cuento de nunca acabar. Pero descubrí un método nuevo que estoy tratando de utilizar, que les voy a hablar de eso más adelante en el video. Y aquí me ven que voy para Target a recoger una orden por Drive Up, porque ese día íbamos para el cumpleaños de la amiguita de Sebastián y le ordenamos el regalo en Target online. Vinimos a Target a buscar el regalito para el cumpleaños de la amiguita Sebastián, que es hoy. Y el cumpleaños va a ser de esta muñequita LOL. Conseguimos este, a mí me encantó. Estas muñequitas a mí no me gustan mucho porque son como bien. La ropa es rarita. Pero este camper nos encantó un montón. Es como una guagüita Volkswagen de un food truck, algo así. Grill and Grove Camper. Y yo lo encontré tan y tan y tan cute. Y se convierte en esas cinco formas diferentes. Que si ustedes tienen una nena, este yo lo encontré súper cute. Esto fue lo único que me gustó. Y a Jonathan también de la LOL. Me acabo de cuenta que la caja está bien fea. Pero literalmente, estas son LOL, papi. Estas no son Polly Pocket. Miren qué cute. Quedaban más que dos en la tienda y lo compramos online. Miren, cuando llego aquí me doy cuenta que se me había acabado el papel de regalo. Y para no estar con el corre y corre, porque el cumpleaños es como a casi una hora de aquí. Yo tengo este papel que yo lo uso para empacar cake toppers cuando son muy grandes y no me caben en las bolsas. Entonces lo empaqué así como si fuera una canasta. Le añadí unos snacks ahí que combinaban más o menos con los colores del empaque. No tenía cinta, entonces cogí y le hice este lazo con papel en el Cricut. Y cogí, imprimí esta muñequita. Era la muñequita, le añadí el Happy Birthday y el nombre de la nena. Y esta es la tarjetita, la escribí por detrás ahí, que era de parte de Sebastián, que era su amigo de la escuela. Y ahí está, encuentro que se ve lo más cute. Oh my God. Uno con el corre y corre. Ahora que él está con esto de los amiguitos, tengo que tener stock de papel de regalo y todas esas cosas para que no me esté pasando esto con cada cumpleaños, porque les digo. Pero creo que se ve cute y escogí una muñequita que combinara con los colores del paquete para que se vea todo bien put together. Porque pues a mí me gusta, yo que soy madre, ¿verdad? Y yo sé el esfuerzo que uno pone cuando hace un cumpleaños y eso. A mí me gusta que ellos lleven cositas que se vean bonitas y eso, porque uno aprecia, ¿verdad?, que inviten al hijo de uno y todas esas cosas, y uno aprecia el esfuerzo que los padres ponen en un cumpleaños, así que por eso siempre trato de que se vean cute. Y esto fue una solución ahí de última hora, pero encuentro que se ve lo más cute. Ahora, eso, los tres ellos se están bañando juntos, Jonathan, Sebastián y Lorenzo, y ahora cuando ellos terminen yo me voy a bañar súper rápido porque estamos tarde.
Ya son como las 10:30 de la noche, llegamos del cumpleaños ahorita y acabo de acostar a los nenes, literalmente los acosté juntos en la cama. Sebastián, ellos últimamente quieren dormir juntos todo el tiempo, principalmente Lorenzo, pero hay días que Sebastián dice que no porque Lorenzo se mueve mucho y no lo deja dormir, pero hoy dijo que sí. Iba a ver si me ponía a grabar ahora el video de los school supplies, pero el bulto y las cosas principales se me quedaron en el cuarto de Sebastián y no quiero entrar en que se despierta. Miren, aquí está Ronin, quiero decir hi. Entonces, pues lo grabaré mañana. Creo que lo voy a grabar mañana. Mañana, con el favor de Dios, vamos a comprar la ropa de la escuela de ellos, que estamos súper, súper atrás, no hemos ido todavía. Pero la pasamos súper bien el cumpleaños. Todo el mundo súper nice. Todo el mundo sabía quién era Sebastián y nunca lo habían visto. Parece que la nena había hablado mucho de Sebastián y eso. Pero la pasamos súper bien. Ellos se lo gozaron, estuvieron en la piscina. Y bueno, fue una cosa súper nice. Entonces, llegamos aquí, vimos televisión un ratito, nos relajamos y pues los acosté a dormir a ellos. Y yo creo que hoy yo me voy a acostar temprano porque todos estos últimos días me he amanecido porque he tenido montones de órdenes de Etsy, pero necesito acostarme temprano porque estas últimas dos noches han sido horribles porque Sebastián me ha dado fiebre, le pusieron la segunda dosis de la vacuna del COVID el jueves. Y a Lorenzo la primera, pero la primera a Sebastián ni a Lorenzo le dio efectos secundarios, pero la segunda sí me la ha dado fiebre y eso. Y me le da por la noche, que es bien raro cuando se acuesta a dormir solamente. Pero gracias a Dios, él se siente bien y está como si nada, simplemente es un efecto secundario. Que yo entiendo porque a mí me dio cuando me puse mi vacuna del COVID. Era que quería contarle que la pasamos súper bien y todo el mundo estaba pendiente de quién era Sebastián y eso. Y fue súper cute. Y conocimos el papá, que yo no lo había conocido. Y ellos se mudaron hace poco aquí. Nos dijeron para get together y hacer un play date. O nosotros ir a su casa. O ellos venir aquí. Estábamos hablando. Así que ahí tenemos otros amiguitos. Para nosotros también. Que nos gusta pues conocer gente nueva y eso también. Que sean con hijos. Como los nenes. Pero nada, las dejo porque ya ni siquiera hace sentido lo que estoy hablando. Estoy súper, súper, súper cansada yo. Mañana va a ser un día largo porque vamos a ir al shopping. Y a mí no me gusta ir de shopping en persona, pero pues, ¿qué voy a hacer? Ya aquí ven que es el domingo por la mañana y estoy limpiando la mesa del día antes. Yo le pasé un pañito después que comimos, pero aproveché y puse el runner a lavar en la lavadora y entonces lo tuve que dejar secando al aire libre durante todo el día porque es como un material de hilo y si se pone en la secadora pues se encoge y cambia la textura y eso, así que siempre que lo lavo lo dejo en secar al aire libre y Sebastián me estaba ayudando, siempre bien dispuesto. Y ven que aún después de lavarlo le estoy pasando este rolito porque Ronin, las que tienen gatos me entienden, Ronin coge y abre las cortinas de esa ventana y se sienta en la mesa a mirar para afuera y entonces el runner coge pelitos de gato y siempre me gusta pues pasarle este rolito después que lo lavo para asegurarme de que no le quede absolutamente nada y ahí estoy poniendo la mesa de nuevo como se supone que vaya. Quiero ver si ahora para otoño consigo un greenery así como pero en colores cálidos como para darle el toque de otoño. El runner que tengo lo voy a dejar puesto porque es así como en colores neutrales, tiene un marrón que tiene como un tonito, un subtono anaranjado y encuentro que con un greenery para otoño se vería espectacular. Acabamos de llegar de la misión de ir a comprar la ropa de la escuela de los nenes y eso fue horrible. Por eso es que yo no voy de shopping nunca, yo odio ir de shopping. Hoy era domingo, entonces aquí en Illinois había como una reducción en el tax que yo no lo sabía y las tiendas estaban repletas, repletas. Nosotros fuimos a unos outlets que hay aquí cerca, una cosa horrible. Conseguimos ropa, pensaba ir a Gap, pero la ropa de Gap, nada de lo que había me gustaba. Como que no es el estilo que yo he visto los nenes usualmente. Entonces terminamos en Carter's que tenían acá. Acabando de poner todas las cosas nuevas de otoño. Ahí están las bolsas. Lo que conseguimos compramos, pero que encuentro que están bastante set aquí. Anyways, yo no le voy a comprar ropa por montones y montones y montones. Porque, por ejemplo, ahora ya hoy aquí el clima estaba como a 66. Entonces, ya en eso de octubre hay que hacer una tanda diferente de ropa porque empieza a ponerse más frío y entonces hay que prepararse para la ropa
de invierno. Eso es lo malo de vivir en sitios que tengan las cuatro estaciones tan y tan marcadas, porque para la ropa hay que estar cambiándola. Aunque le cogí cosas que se puede hacer layering, que por ejemplo se puede poner una t-shirt y una camisa de botones de hoodie así por encima y hacer layering así, pero ese es el problema de aquí. Y entonces hay que comprar los coats de invierno y las botas de invierno, que son diferentes a las botas de otoño, y es un problema. Pero pues conseguí esas cosas. No voy a enseñar nada porque voy a hacer un video, quiero hacer un video de un haul. Probablemente no sé si lo divida uno como para Lorenzo y uno para Sebastián, o si haga los dos videos en uno. No sé, depende, quizás lo grabe y después decida editarlo o cortarlo en dos videos diferentes. Pero eso estaba súper, súper lleno. Por eso es que yo no me gusta ir de shopping, porque mal rato. Y los nenes se desesperaban y estaban cansados y fue una cosa horrible. También me falta comprarle algunas cosas, me falta ropa interior, pero eso yo se la consigo en Amazon. Me falta, quiero ver si les consigo como unos raincoats, como unas capas estas de lluvia. Todavía me hacen falta más zapatos de comprarle a ellos dos, pero por lo menos conseguí la mayoría de las cosas. Ya lo que haría falta si hay una cosita aquí, que si veo una camisa aquí que me gusta o algo así. Pero, oh my god, eso estaba súper lleno. Entonces ahora llegamos, poniéndome a cortar unas cosas. John está viendo televisión con los nenes. Compramos pizza y están comiendo. Entonces para yo irme con ellos a ver televisión y montar unos banners de unas órdenes que tengo. Yo conseguí esto en Michael's, que sí, tienen un Michael's cerca. Y tenía creo que era 20% de descuento. Probablemente ahora tengan más descuento todavía. Estos son globos para el patio, para el primer día de clases, y lo encontré súper cute. Trae los tres globos y hacerlo así bien extra. También le voy a sacar fotos adentro porque yo voy a hacer uno de mis banners del Back to School. Pero miren, trae todo ahí y lo encontré súper cute y lo quería compartir con ustedes por si acaso alguien quiere hacerle algo así a sus niños para el primer día de clase. Miren, por $14.99. más el descuento que tienen las cosas estas del Back to School. Yo encontré que estaba súper, súper, súper cute. Ellos lo vieron y todo, pero obviamente la emoción no va a ser igual que el primer día de clases cuando puedan sacarse la foto. Y de nuevo fue en Michael's. Esto ya es el lunes y el día estaba súper nice la mañana porque ya está un poquito más fresco y no está súper caliente por la mañana. Y decidimos desayunar afuera y aquí estamos buscando cuántas strawberries teníamos. Yo creo que hay pajaritos que se están comiendo nuestras strawberries porque las plantas estaban llenas y de la nada desaparecieron. Y todos estos días he visto un montón de pajaritos ahí en el huerto. Y aquí les estoy enseñando cuántos tomates tenemos. Estamos repletos de tomates. Estamos repletos de, miren, esos bell peppers. Tenemos un montón de bell peppers y un montón de cherry tomatoes también. Yo estoy enamorada del huerto, como dije en uno de los videos anteriores, pero estoy obsesionada y lo voy a compartir en todos los videos. Ya hoy es lunes y lo que estoy haciendo laundry, obviamente. Ellos están ahí jugando. Pero estoy mirando bien toda la ropa que estoy guardando, toda la ropa que estoy haciendo laundry, para entonces ver con qué cosas cuento también que ellos pueden utilizar para la escuela en cuanto a las cosas que ya tienen. Estas son cosas de Lorenzo. Yo tengo que ir al sótano porque en el sótano hay ropa que está básicamente nueva que Lorenzo puede utilizar. Esas son cosas de Sebastián. Y así estoy. Esto es de Sebastián también. Esto lo tengo que poner aquí. Y así voy viendo también qué cosas ellos tienen. Antes que ellos empiecen, yo voy a coger toda la ropa y planchársela. Cosa de tener los closets ready también. Porque no quiero estar con los corri-corre y quiero que las mañanas, cuando les toque ir a la escuela, sea algo placentero y pacífico y no una pelea y buscando cosas y teniendo que planchar y eso. Así que yo me voy preparando con tiempo, pero eso estoy haciendo, tomándome un poquito de tiempo extra, mirando toda la ropa para entonces cuando organice los closets de ellos. Hoy es martes, voy a ponerme a trabajar en Etsy ahora, pero postearon el calendario del semestre de los nenes y entonces lo imprimí, y lo que voy a hacer es que lo voy a combinar con mi calendario aquí con mi planner. Y también yo bajé un app que se llama Family Wall, entonces ahí yo pongo todo en ese app y lo comparto electrónicamente en el app con Jonathan, él la bajó, y así nos mantenemos al día con todas las cosas, porque pues ahora nuestra vida va a cambiar un poquito, no va a ser tan
relax el hecho de que pues, los nenes están en la escuela y eso. Entonces voy a coger todas estas cosas y pasarla a mi planner. Y anyways, voy a guardar esta copia para tenerla ahí a simple vista. Miren, ese es el app que le está diciendo. Un desastre hoy, así que perdonen la cara, hoy no me dio break de maquillarme ni nada, pero hasta aquí voy a dejar el vlog, pero antes de irme les quería compartir unos tips que me compartieron en el video anterior y por social media mamitas ya experimentadas, que saben que pedí en el video del back to school shopping y todas esas cosas, que si me podían dar algún consejo. Una de las mamitas me dijo que le ponga label y nombre literalmente a todas las cosas de él. Así que eso voy a hacerlo antes que empiecen las clases, como parte de la organización de las cosas, antes de entregárselo a la maestra, los school supplies de él. Eso fue una de las cosas, literalmente a los lápices, a la goma, a todo, absolutamente a todo, me dijo ella. Entonces la otra mamita me dio un consejo por Instagram en privado, y es un consejo que de verdad que yo no había pensado. Y es que en la carterita donde le voy a echar los flushable wipes, o si ustedes no le ponen flushable wipes a su hijo, le pongan quizás una carterita pequeña o algo así con ropita interior adicional en el caso de que ellos tengan accidente. Y yo creo que yo voy hasta a ponerle o quizá darle a la maestra una muda de ropa de él por si acaso. En la escuela de Lorenzo, como es preschool, hay que llevar muda de ropa. Creo que ellos pidieron 2 mudas de ropa para ellos tenerlas en el salón en caso de algún accidente o algo así. Pero yo creo que entonces a Sebastián o voy a preguntar a la maestra o le voy a tener siempre a él una muda de ropa, algo liviano en el bulto por si acaso. Pero definitivamente la ropa interior en la misma carterita donde le voy a poner los flushable wipes dentro de su bulto, le voy a poner, porque eso es una idea excelente que no se me había ocurrido. Y entonces, nada, ahora llegué de Michael's y del correo y eso, y estaba haciendo unas gestiones por teléfono, cambiando el sitio donde Lorenzo coge las terapias, porque ahora nos queda muy lejos y con todo el horario del sub y baja de las escuelas, no voy a tener el break de ir allá tan lejos. Así que las cambié, es con el mismo sitio de terapia, pero un location, una... como una franquicia diferente, no se me ocurre la palabra ahora, un location diferente, pero es el mismo network del sitio de las pediatras, del sitio de las terapias, que gracias a Dios no tuve que pedir referido nuevo ni nada de eso, simplemente cambiar el sitio y ya. Y entonces hice eso hoy. ¿Qué otras gestiones hice? Hoy he pasado el día haciendo gestiones en el teléfono también. Y otra cosa que les quería contar es que estoy tratando de hacer una rutina de limpieza de un método que se llama el Fly Lady, que tengo una aplicación en el teléfono también, que eso les voy a contar más adelante. Pero eso lo llevo haciendo por una semana y me ha estado cambiando la vida. Una cosa increíble, así que de eso les voy a hablar más adelante. Si alguien lo ha escuchado, cuéntenme en los comentarios, o si alguien lo hace. Es el método de Fly Lady, que ella pone ciertas rutinas por la mañana, ciertas rutinas a mediodía, ciertas rutinas por la noche, ciertas rutinas semanales, y así de cómo uno mantener la casa al día en cuanto a organización y limpieza, y no solamente la casa, sino uno también como un ser humano que existe aparte de la casa y los hijos y eso. Pero nada, hasta aquí voy a dejar este vlog porque he estado grabando desde hace unos días y... no quiero que sea muy largo, porque eso es lo que me pasa. Los hago muy largos, después como que encuentro que no tiene sentido y termino no subiendo los vlogs. Así que hasta aquí lo voy a dejar. Y esté pendiente que vienen más videos de organización y todo eso en estos días antes de que empiecen las clases. Que ya no puedo creer que empiezan la semana que viene y ya estoy entrando en pánico total. Me siento que tengo que hacer todo a la vez para poder estar organizada. Y pensaba que tenía más tiempo y realmente no tengo más tiempo. Hoy tuve que pagar la matrícula de Sebastián, entonces tuve que pagar las fotos de soccer de Lorenzo, que las fotos van a ser el viernes, le toman fotos solo, le toman fotos con su equipo, y eso va a quedar super cute, cuando las tengamos se las enseño. Yo creo que yo nunca enseñé las fotos que le tomaron a Sebastián, cuando se las enseño otro día, anyways. Pero nada, ahora sí, hasta ahora me voy.
Espero que hayan disfrutado el video. No olviden darle deditos arriba si les gustó. Y suscribirse si son nuevos por aquí y les interesa todo esto del estilo de vida de una mamá en casa con niños que van a empezar la escuela, si están en la misma etapa de la vida que yo y todo eso, más que bienvenidos sean a unirse a nosotros. Y nada, ahora sí, nos vemos en la próxima. Bye.